Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz. Para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un único varón, aquel que ha de regir las naciones de la tierra. Y su hijo arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
entonces entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, con el gran dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Gran señal apareció en el cielo, una el dragón vio que había sido arrojado a la tierra. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande, para volar al desierto, donde tiene que ser alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Entonces, despechado contra la mujer, el gran dragón se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.